Macabeos 5. 1. Cuando los pueblos circunvecinos supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron sobremanera. 2. Decidieron acabar con los descendientes de Jacob, que entre ellos vivían, y comenzaron a matar y exterminar gente del pueblo. 3. Judás movió la guerra a los hijos de Esaú en Idumea, al país de Acrabatena, porque tenían asediados a los israelitas. Les infligió fuerte derrota, les rechazó y se alzó con sus despojos. 4. Recordó luego la maldad de los hijos de Bayán, que eran un lazo y una trampa para el pueblo por las emboscadas que en los caminos le tendían. 5. Les obligó a encerrarse en sus torres, les puso cerco y dándolos al anatema, abrazó las torres con todos los que estaban dentro. 6. Pasó a continuación a los amonitas, donde encontró una fuerte tropa y una población numerosa cuyo jefe era Timoteo. 7. Después de muchos combates, los derrotó y deshizo. 8. Ocupó Yaser y sus aldeas, y regresó a Judea. 9. Los gentiles de Galaad se unieron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio, pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datemá. 10. Enviaron cartas a Judás y sus hermanos diciéndoles: los gentiles que nos rodean se han unido para exterminarnos. 11. Se preparan para venir a tomar la fortaleza a donde nos hemos refugiado, y Timoteo está al frente de su ejército. 12. Ven, pues, ahora a librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han caído ya. 13. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tubías han sido muertos, llevados cautivos sus mujeres, hijos y bienes, y han perecido allí unos 1000 hombres. 14. Estaban todavía leyendo las cartas, cuando otros mensajeros, con los vestidos rasgados, llegaron de Galilea con esta noticia. 15. Se han unido los de Ptolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los gentiles para acabar con nosotros. 16. Cuando Judás y el pueblo oyeron tales noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que habían de hacer para socorrer a sus hermanos puestos en angustia y combatidos de enemigos. 17. Judás dijo a su hermano Simón: toma gente contigo y parte a librar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonatán y yo iremos a la región de Galaad. 18. Dejó para defensa de Judea a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército. 19. Dándoles esta orden: está al frente del pueblo y no entréis en batalla con los gentiles hasta que nosotros regresemos. 20. Se le dieron 3000 hombres a Simón para la campaña de Galilea y 8000 a Judás para la de Galaad. 21. Simón partió para Galilea y luego de empeñar muchos combates con los gentiles, los derrotó. 22. Y los persiguió hasta la entrada de Ptolemaida. Sucumbieron unos 3000 gentiles y se llevó sus despojos. 23. Tomó luego consigo a los judíos de Galilea y Arbatá, con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y en medio de una gran alegría los llevó a Judea. 24. Por su parte, Judas Macabeo y su hermano Jonatán atravesaron el Jordán y caminaron 3 jornadas por el desierto. 25. Se encontraron con los nabateos, que les acogieron amistosamente y les pusieron al tanto de lo que les ocurría a sus hermanos de la región de Galaad. 26. Que muchos de ellos se encontraban encerrados en Bosora y Bosor, en Alemá, Casdo, Maquet y Carnayim, todas ellas ciudades fuertes y grandes. 27. Que también los había encerrados en las demás ciudades de la región de Galaad, y que sus enemigos habían fijado el día siguiente para atacar las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. 28. Inmediatamente Judás hizo que su ejército tomara el camino de Bosora, a través del desierto. Tomó la ciudad y después de pasar filo de espada a todo varón y de saquearla por completo, la incendió. 29. Partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. 30. Cuando, al llegar el día, alzaron los judíos sus ojos, vieron una muchedumbre innumerable que levantaba escalas e ingenios para tomar la plaza, y había comenzado ya el ataque. 31. Al ver que el ataque se había iniciado y que un inmenso griterío y sonido de trompetas se levantaba de la ciudad hasta el cielo, 32. Judás dijo a los hombres de su ejército:
combatido y por vuestros hermanos. 33 y, ordenados en tres columnas, les hizo avanzar detrás del enemigo, tocando las trompetas y gritando invocaciones. 34 El ejército de Timoteo, al reconocer que era Macabeo, huyeron ante él, sufrieron una fuerte derrota y dejaron tendidos unos 8000 hombres aquel día. 35 Volvióse luego Judas contra Alemá. La atacó, la tomó y después de matar a todos los varones y saquearla, la dio a las llamas. 36 Partiendo de allí, se apoderó de Cazzo, Maqued, Bosor y de las restantes ciudades de la región de Galaad. 37 Después de estos acontecimientos, juntó Timoteo un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. 38 Judas envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe. Todos los gentiles de nuestro alrededor se le han unido y forman un ejército considerable. 39 Tienen además, como auxiliares, árabes tomados a sueldo. Acampan al otro lado del torrente y están preparados para venir a atacarte. Judas salió a su encuentro. 40 Cuando se aproximaba con su ejército al torrente de agua, dijo Timoteo a los capitanes de sus tropas. Si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistirle, porque nos vencerá seguramente. 41 Pero si muestra miedo y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, iremos sobre él y le venceremos. 42 Cuando Judas llegó al borde del torrente de agua, situó a los escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden. No dejéis acampar a nadie. Que todos vayan al combate. 43 Pasó él el primero contra el enemigo y toda su gente le siguió. Los gentiles todos, derrotados ante ellos, tiraron las armas y corrieron a buscar refugio en el templo de Carnaim. 44 Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el templo con todos los que había dentro. Carnaim fue arrasada. Y ya nadie pudo resistir a Judas. 45 Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, pequeños y grandes, a sus mujeres, hijos y bienes, una inmensa muchedumbre, para llevarlos al país de Judá. 46 Llegaron a Efrón, ciudad importante y muy fuerte, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella, por no haber posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. 47 Pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. 48 Judas les envió un mensaje en son de paz diciéndoles, pasaremos por vuestro país para llegar al nuestro. Nadie os hará mal alguno. No limitaremos a pasar a pie, pero no quisieron abrirle. 49 Entonces Judas hizo anunciar por el ejército que cada uno tomara posición donde se encontrara. 50 La gente de guerra tomó posición y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche, hasta que cayó en sus manos. 51 Hizo pasar filo de espada a todos los varones, la arrasó, la saqueó, y atravesó la ciudad por encima de los cadáveres. 52 Pasaron el Jordán para entrar en la gran llanura frente a Bethsan. 53 Judas fue durante toda la marcha, recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. 54 Subieron al monte Sión con alborozo y alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente sin haber perdido a ninguno de los suyos. 55 Cuando Judas y Jonatán estaban en el país de Galaad, y su hermano Simón en Galilea, frente a Ptolemaida, 56 José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían realizado, 57 se dijeron, hagamos nosotros también célebre nuestro nombre saliendo a combatir a los gentiles de los alrededores. 58 Y dieron orden a la tropa que estaba bajo su mando de ir sobre Yania. 59 Gorgias salió de la ciudad con su gente para irles al encuentro y entrar en batalla. 60 Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. 61 Sobrevino este grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. 62 Pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel.
63 El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran honor ante todo Israel y todas las naciones a donde su nombre llegaba. 64 Las muchedumbres se agolpaban a su alrededor para aclamarles. 65 Salió Judas con sus hermanos a campaña contra los hijos de Saúl, al país del mediodía. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a las torres de su contorno. 66 Partió luego en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisá. 67 Al querer señalarse tomando parte imprudentemente en el combate, cayeron aquel día algunos sacerdotes. 68 Dobló luego Judas sobre Asoto, territorio de los filisteos, y destruyó sus altares, dio fuego a las imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Después, regresó al país de Judá.